mantener las formas hasta el último momento y comunicarse de manera muy asertiva. Y superar el despido es lo más difícil, y para ello nace la figura del coach, un entrenador laboral que ayuda a reforzar emocionalmente a la persona en estas situaciones. Su principal objetivo es que no caigamos en la desesperación y nos preparemos para buscar empleo lo antes posible. Miguel Labrador es coach. Principalmente lo que hacemos es brindarles un espacio para que ellos puedan, si quieren, reflexionar acerca de lo que ha ocurrido, pero también crear... Por esa situación de las arcas municipales, y además, desde luego, nosotros solo estaríamos a favor, por mucho que digan los restantes ayuntamientos, de una subida en términos de IPC, porque es injustificable en estos momentos a los ciudadanos. Les digamos una vez más, después de que en tres procesos electorales con Alberto Bello les ha prometido que no iba a subir ni impuestos ni tasas, que por tercera vez consecutiva, esta vez, tan solo dos meses después del proceso electoral, vuelva a fallar a su palabra, vuelva a faltar a su palabra, y esta vez de nuevo vuelva a subir las tasas. En cualquier caso, me sorprende también escuchar que Chundalamos. Guzmán, es extenderlo prácticamente a toda aquella población que pueda en ese caso pues ser capaz de ser atendida por un centro especializado. Es decir, no olvidemos que esto tiene que ser a través de profesionales que sean capaces de hacer esa rehabilitación. El proyecto europeo precisamente pues sí. Crea lo que se llama el Abilis Europe, que consiste en que al final del proyecto, y estamos hablando ya del año que viene, pues se crea un consorcio, se crea la posibilidad de que esta plataforma pueda ser utilizada en estos cuatro países a través de una explotación pues que podemos asociar ya al mundo más comercial. Y ese es el objetivo, sin duda, para que puedan beneficiarse el mayor número de personas de centros especializados como es el Instituto Guzmán. Enrique Gómez Aguilera, un placer.